Buenas tardes, señorías. Yo creo, señor consejero, que debiera usted haber empezado esta tarde haciendo dos aclaraciones o planteando dos cuestiones. En primer lugar, explicando por qué no ha remitido la información a tiempo a esta Cámara para hacer un debate en igualdad de condiciones. Usted ha remitido esta mañana un folio con los conceptos de liquidación del presupuesto del año 2013. Y hasta hoy, a las 3 de la madrugada, a las 3 de la mañana, no había nada colgado en la página web sobre la liquidación del presupuesto de 2013. Solamente en la cuenta general, la liquidación del presupuesto de 2013 a mes de noviembre. No hemos contado con la información pormenorizada de esa liquidación provisional, solo con lo que le he dicho, señor consejero. Esa era la primera excusa, al menos, que tenía que haber planteado, por aquello de trabajar en igualdad de condiciones y aquello de no llevar ventajilla fácil. Señor consejero, otra cuestión que debía haber aclarado usted esta tarde aquí en su intervención es la que se refiere al famoso anticipo de 250 millones de euros que usted anunció a bombo y platillo y que supuestamente evitaría un ajuste duro en esta comunidad autónoma en el año 2014. Yo le pregunto, señor consejero, ¿cómo van sus negociaciones con el señor Montoro sobre el adelanto de 250 millones de euros? Ese pago transitorio que usted anunció. Él ya ha dicho que de adelanto transitorio nada de nada. Si está insistiendo usted, sea sincero y díganoslo. Y si no es así y se ha negado y usted lo sabe, díganos a todos cuándo va a plantear en esta Cámara el nuevo plan de reequilibrio, el nuevo plan de ajuste para solventar el problema del año 2013, el problema de déficit de 330 millones de euros del año 2013. Yo creo, señor consejero, que usted ha venido aquí a intentar transmitir la gestión, la gran gestión que han hecho con el presupuesto del año 2013. Y es verdad que hace falta tener una convicción, una pasta muy especial para venir esta tarde aquí a defender la ejecución presupuestaria del año 2013. Creo sinceramente, señor consejero, que es una ofensa a la inteligencia colectiva de los ciudadanos de la región de Murcia lo que se intenta o lo que usted ha intentado hacer defendiendo esa gestión del presupuesto de 2013. Una ofensa a 220.000 parados, una ofensa a miles de familias que no tienen ningún ingreso con que mantenerse, una ofensa a todos los ciudadanos que han tenido que salir a buscarse el sustento fuera de la región y una ofensa a ese 22,8 de hogares que se encuentran en situación de pobreza, según el último informe de Funcas. Eso, señor consejero, es realmente lo que creo. Usted ha hecho un análisis muy particular de la situación y ha omitido una serie de parámetros que definen en 2013 la ejecución presupuestaria y, lo que es más importante, la situación económica y social de la región de Murcia. Además, señor consejero, vamos a ver estas cuestiones. Vamos a hablar de gastos, vamos a hablar de ingresos, vamos a hablar de deuda, vamos a hablar de déficit, vamos a hablar de inversiones, vamos a hablar de PIB, vamos a hablar de crecimiento regional durante el año 2013. Se jacta usted, señor consejero, de reducir en los 6 folios de consideraciones y conclusiones suyas sobre la liquidación del presupuesto, de reducir un 27% el déficit en el año de 2013. Es esta una curiosa forma de vender una moto más que averiada, señor consejero. Porque lo que usted omite es que usted tenía el compromiso de reducir el déficit en el año 2013 en un 50% respecto al año 2012, a fin de llevarlo al 1,59% del Producto Interior Bruto. Y lo que es un fracaso absoluto, quedarse solamente en una reducción del 27%, usted intenta plantearlo y venderlo esta tarde aquí como un gran éxito de gestión. Veamos, señor consejero. Nos encontrábamos en el año 2012 en un 3,1 de déficit. Usted decía en esos 6 folios que estábamos en un 2,24. Esta mañana nos hemos enterado que estamos en un 2,15, porque la información lo ha cambiado. No sé si en eso influye la consideración de déficit primario que ahora están barajando para intentar bajar el déficit obtenido o el déficit acumulado en este año. ¿Qué es lo que ha pasado, señor consejero? Lo que usted ha omitido es que se comprometió a llevarlo al 1,59 y lo que ha pasado es que no lo ha conseguido. Y todo eso, señor consejero, a pesar de los acumulados 6 planes de reequilibrio financiero de estos últimos años y de toda la normativa absolutamente recortadora que se ha aprobado en esta Cámara. Un fracaso absoluto sumado o a pesar o por
esos recortes que usted ha infringido a esta región durante esos años. Señor consejero, vamos a hablar de otras cuestiones. Estamos en un 2,30 del PIB, del déficit sobre el PIB, según Montoro, y en un 2,24, según usted. Ahora parece ser que estamos en un 2,15. Y todo ello después de que apuntaran a ese 1,59, 600 millones de euros, que esta tarde no hemos enterado que no son 600, 599, que aparece en la página web. Esta tarde no hemos enterado que son 570 y tantos. Bien, vamos a ver cómo acabamos con esa cifra cuando el señor Montoro publique la cifra definitiva de déficit de la región de Murcia. Seguramente será en torno al 2,30 o al 2,30 y algo, y no al 2,15, como usted ha planteado. Aunque se produjeran, mire usted, hablando de medidas transitorias, señor consejero, esas que decía usted que se iban a producir y que iban a evitar los recortes. Aunque se produjeran esas medidas serían a cargo, a cuenta de alguno de los fondos del próximo sistema de financiación. Y lo que estaríamos haciendo sería proyectar el problema hacia el futuro, dar una especie de patada hacia adelante. Además, según el argumento casi exclusivo que ustedes utilizan para explicar la grave situación económica en que se encuentra la comunidad autónoma, este es un problema de infrafinanciación. Vamos a ver ahora también, vamos a hablar de ese tema. Han encontrado en este asunto, en el tema de la infrafinanciación, otro mantra, los típicos mantras que ustedes utilizan para exculpar su propia incapacidad en la gestión ordinaria. Bueno, más que un mantra parece la piedra roseta. Todo se explica ahora por la financiación. Es el traductor de todos los problemas que tiene la comunidad autónoma, la infrafinanciación. Mire usted, la infrafinanciación, todos hemos reconocido que la región no está bien financiada. Pero si quiere usted que hablemos de la situación actual, de por qué estamos en esta situación de crisis peculiar en la región de Murcia, abundando en relación con otras comunidades, tenemos que hablar, señor consejero, de más cosas. Tenemos que hablar de unas transferencias negociadas ruinosamente, algunas de ellas por usted. Tenemos que hablar del fundamentalismo fiscal que les ha impedido aplicar a tiempo unos determinados impuestos y nunca otros. Tenemos que hablar también, señor consejero, de que no se han aplicado las capacidades en esta región que el sistema ofrece a todas las comunidades autónomas. Tenemos que hablar, señor consejero, del gigantismo inducido de la Administración Paralela Regional, que han abordado tarde y han abordado mal. También tenemos que hablar de eso. Tenemos que hablar, señor consejero, de una observancia, de un seguimiento patológico, ideológico, a la hora de aplicar la fiscalidad en esta región de Murcia, que les ha hecho, incluso cuando han corregir tarde y perder ingresos cuando podrían haberlo obtenido. Tenemos que hablar, señor consejero, de nuestra deuda. Tenemos que hablar, señor consejero, de la situación económica, social y laboral, que es o deviene también de todas esas circunstancias. Tenemos que hablar de un bajo nivel de industrialización. Tenemos que hablar de la escasez en los últimos años o de los recortes de inversión en sectores fundamentales, en áreas fundamentales como son la sanidad y la educación. Todo eso, señor consejero, si quiere, junto a un análisis que podamos hacer de la posible infrautilización, nos llevan a la situación en la que está la región de Murcia en este momento. Señor consejero, es que además, si los sistemas de financiación han fallado y han fracasado durante todos estos años, durante tanto tiempo, son ustedes y han sido ustedes los gobernantes de esta región durante 18 años, los responsables máximos de no haber conseguido en las negociaciones que se han producido puntualmente en el Consejo de Política Fiscal y Financiera o donde fuera, de no haber conseguido un sistema de financiación que coloque a la comunidad autónoma en la media de financiación por habitante. Ustedes tienen una gran parte de responsabilidad, como cada dirigente tiene la parte de responsabilidad en el éxito o el fracaso, el resultado, en definitiva, en su comunidad autónoma. Ustedes, y ustedes son, durante los dos últimos años, los responsables de no haber denunciado y no haber conseguido que se cambiara el sistema de financiación. Y ahora son, en el último año, los responsables de retardarlo y jugar a retardar la modificación de ese sistema de financiación que tenía que haber entrado en vigor, el 1 de enero. Son ustedes. Señor consejero, en otro apartado habla usted de los ingresos y muy pormenorizadamente resalta que han subido los tributos cedidos.
Yo, en la información que me han mandado esta mañana, todos los capítulos de ingresos de carácter tributario, capítulo 1, capítulo 2, tributos cedidos, tributos propios, no hay ninguna subida en ninguno. Seguramente en los tributos cedidos será ese 7%, pero el montante total, el resultado total que usted transmite aquí en esta mañana cuando nos manda la información, no hay ninguna subida en el año 2013 respecto a 2008, ni en impuestos directos, ni en impuestos indirectos, ni en tasas y precios públicos, ni en transferencias corrientes, ni en ingresos patrimoniales. Señor consejero, está aquí, lo estoy viendo. Año 2012, variación 2013-2012, menos 25%, menos 15%, menos 19%. Bueno, esta es la información que ustedes mandan. Si no la leen, gradúense la vista, hombre, que puede ser un problema de visión. En cualquier caso, señor consejero, le diré una cosa. Yo no creo que no se puede engañar a nadie, y lo que nosotros le requerimos es que sea usted riguroso. Es que sea usted riguroso porque creemos que del rigor se desprende el respeto. Y nosotros creemos, queremos que a ustedes lo respeten mucho en el Consejo de Política Fiscal y Financiera. Porque de usted depende que en ese consejo, si va a ser consejero cuando llegue el momento, si va a estar en el Gobierno, en ese consejo usted consiga lo mejor para la región de Murcia. Por lo tanto, los mayores ingresos vía impositiva que se desprenden de la liquidación de 2013, que es la única que está colgada en la página web de la Comunidad Autónoma, se han producido precisamente de aquellos impuestos a los que ustedes han sido refractarios hasta el último momento, negándose a aplicarlos cuando se les instaba a ellos, impuestos que bajo ningún concepto querían modificar o aplicar, como el impuesto de sucesiones y donaciones o el impuesto de transmisiones patrimoniales o la subida de las tarifas autonómicas del impuesto de patrimonio. Sí, se ha producido una subida. Se ha demostrado que lo que decíamos, si se hubiera aplicado antes, hubiera producido unos ingresos adicionales el año y el año anterior. Ustedes han tardado y hemos perdido unos ingresos. Otro de los impuestos a los que aluden es el impuesto, es decir, ha subido la recaudación por hidrocarburos. Bueno, no es una consecuencia del aumento de la actividad económica, señor consejero, para nada. No es que se haya vendido más gasolina, señor consejero, para nada. Es que se produjo aquí lo que se llamó un gasolinazo, que se aumentó la imposición sobre ese impuesto, y si se aumenta la imposición sobre ese impuesto que pagan todos los ciudadanos, independientemente de su nivel de renta, pues lógicamente sube un poquito la recaudación. En relación, señor consejero, con este asunto, la pregunta que usted debiera hacerse es cuánto dinero se podría haber recaudado más por esta vía impositiva a la que ahora alude si se hubiera aplicado esas medidas que se aplicaron o esas modificaciones fiscales con carácter previo. Esa es la gran pregunta. En lo que se refiere, señor consejero, al ámbito de los gastos, habla del gasto de reducción del gasto en el capítulo 1. La reducción del gasto de personal, dice, son 71 millones de euros. Yo creo que este es un gran esfuerzo de gestión, sí que sí, digno de medalla. Darle la tecla para reducir 71 millones en el capítulo 1, gastos de personal de los empleados públicos de la región de Murcia, ha debido suponer un esfuerzo ímprobo a todo el Consejo de Gobierno, incluido su presidente. ¡Qué gran medida! Y además la plantean como una reducción que ayuda a no conseguir el objetivo de déficit, la reducción de las retribuciones de los empleados públicos de la región de Murcia, capítulo 1. Los gastos financieros suben, anda, y tanto que subirán, señor consejero. Claro que suben los gastos financieros, con 6.000 millones de deuda y con el déficit de ingresos que tenemos, ¿dejarán de subir los gastos financieros? Claro que van a subir, y ya verá usted lo que van a subir, lo dice, que suben los gastos financieros. Otra referencia es a las inversiones. Esto sí que es curioso. Las inversiones, dice, han subido 2,5 millones de euros. Se refiere, yo creo, el señor consejero, al capítulo 6, inversiones reales de la comunidad autónoma de la región de Murcia. En el año 2013, ustedes presupuestaron, atiendan las cifras que son curiosas, 149 millones de euros dentro de un presupuesto definitivo de 4.894 millones de euros. Esas son las inversiones que se presupuestaron. Señor consejero, a mes de noviembre observamos que las obligaciones sobre eso presupuestado son 66 millones de euros del capítulo de inversiones reales. Pero es que hay más.
Si nos vamos a los pagos realizados a mes de noviembre, de esos 66 millones obligados sobre los 149 presupuestados, sobre los 4.894 del presupuesto, vemos que la gran cifra de pagos realizados del capítulo inversor de la comunidad autónoma son 16 millones de euros sobre 4.894. Esas son las cifras y la evolución. Y la traducción de eso es que el señor consejero viene esta tarde aquí y nos vende que han subido las inversiones 2,5 millones de euros. No digo lo que se diría en mi pueblo, como conclusión. Saquen ustedes la conclusión. El gran capítulo inversor, activador de la economía regional, procurador del desarrollo económico de la región, las inversiones, 16 millones de euros pagados a mes de noviembre. A mes de noviembre. En el mes de noviembre, señorías, es el único dato que tenemos. También podemos hablar de la deuda. La deuda de la comunidad autónoma se situaba, señor consejero, cuando usted llegó al Gobierno, en plena crisis económica y con el mismo sistema de financiación que tenemos actualmente, en 2.806 millones de euros. Hoy, la deuda de la comunidad autónoma, anteayer, la deuda de la comunidad autónoma se situaba en 5.430 millones de euros. Señor consejero, durante su etapa de Gobierno, con el mismo sistema de financiación y con su gestión económica. Estamos hablando de casi un 100% de incremento de la deuda desde el año 2010 al año 2013. Cuando acabe el año 2014, la cifra mágica de deuda se situará probablemente en los 6.000 millones de euros. Una deuda que configura y dibuja, señor consejero, reconózcalo, a esta comunidad autónoma como una región empobrecida y como una comunidad autónoma poco viable. Más de 6.000 millones de euros de deuda frente a 3.500 millones de ingresos no financieros. Y con el aeropuerto no pasa nada, señor consejero. ¿Cómo va esto? Bien, pero el ojo lo pierde. O sea, entre los ingresos, los gastos y el año que viene ingresos, con el aeropuerto no pasa nada. Pero en la muchaca aquí, en la espalda, ¿quién lleva el aval? Los ciudadanos de esta comunidad autónoma. Que no se quede ahí, porque lo que se oye, señor consejero, es que además de eso vamos a asumir los déficits de explotación del propio aeropuerto. Menudo negocio que no iba a costar nada a los ciudadanos de esta región. Ni va a influir en el déficit, ni va a influir en la deuda y además rescatamos, volvemos a dar y finalmente probablemente lo que se oye, lo que se dicen, porque esto es el secretismo de la tumba de Tutankamón, esto parece ser que al final los déficits de explotación se los va a comer la comunidad autónoma, que es lo mismo que decir que se los va a tragar cada uno y cada una de los ciudadanos y ciudadanas de esta región. El Producto Interior Bruto regional, señor consejero, no ha dicho usted mucho sobre ese tema. Nuestro PIB regional se situaba en 2008 en 29.000 millones de euros. En el año 2011 se encontraba en 27.000 millones de euros. En el año 2012 bajó a 26.000 millones de euros. Nuestro Producto Interior Bruto, 7 puntos menos de Producto Interior Bruto en este periodo de crisis, en este periodo que estamos sufriendo más que nadie en esta comunidad autónoma. Y no lo decimos nosotros, no somos autoridad, lo dice el BBVA y lo dice también Funcas. Esa es la situación real de pobreza o de empobrecimiento que ha acaecido en esta comunidad autónoma. Durante el año 2011 y el año 2012, la tasa de crecimiento regional, señor consejero, alcanzó un menos 1,8%. Por otra parte, nuestro Producto Interior Bruto per cápita ha pasado de 20.340 euros, en que estaba situado en el año 2008, a los 18.558 en el año 2013. Esa es la riqueza media de cada habitante de esta región. Y después de todos estos datos, señor consejero, después de esta magnífica evolución de la economía regional, después de la ejecución presupuestaria del año 2013, señor consejero, viene usted y nos intenta convencer o transmitir que esto, la tendencia es buena. Pues sepa usted, señor consejero, que la convergencia de esta región en todos los parámetros que hemos citado no es convergencia, es divergencia respecto a lo que está sucediendo en el resto de España. Vamos a salir más tarde y peor que el resto o que la mayoría de las comunidades autónomas de esta situación, señor consejero. Bien, este es
el dibujo que se plantea. Y ante esta situación, señor consejero, lo único que le pedimos es que, si ha de traer un plan, un nuevo plan de reequilibrio, que lo traiga cuanto antes. Que no espere a que pase. Le recuerdo que mire el reloj y que termine cuanto antes. Acabo inmediatamente, señor presidente. Se me ha despistado el señor presidente, pero nada, era su obligación. Le ruego, señor consejero, que si ha de traer un plan de reequilibrio regional, lo traiga cuanto antes. Se debata cuanto antes, se discuta cuanto antes y veamos qué soluciones se pueden plantear cuanto antes. No espere usted a traer ese plan de ajuste, ese sería el sexto o el séptimo plan de ajuste, a que pasen las elecciones europeas. Es más, señor consejero, yo le aconsejaría a usted que por usted y por todos los demás dejara que eso lo hiciera un consejero nuevo, que cumpliera su expresión de dimisión tácita, a medias, y la cumpliera definitivamente y dejara que eso lo afrontara ese nuevo gobierno durante el año que queda, a ver si con ese nuevo gobierno podemos conseguir algún objetivo que no se haya conseguido con este. Desde luego, cuando acabe ese año, con el siguiente gobierno, que no será un gobierno del Partido Popular, sí se conseguirán esos objetivos. Gracias, señor Navarro. Señor Pujante, tiene la palabra.